vamos para el solar a bajar unos limones. Pues aquí en el solar tenemos un palito de limones y vamos a ver si bajamos unos limones para hacer una, un palito de naranja. Sí, esta es una naranjita y bien chiquitito. Sí, ahorita nos vamos a conducir al palito de limones que tenemos en el solar, ya que la calor se pone bien fuerte a mediodía, y vamos a ver si bajamos unos limones acá en familia. A los muchachos les gusta bajar limones. Por aquí tenemos el palito de limones. Podemos ver dónde están esos, mira yo. Sí, aquí están los primeros. Trajeron un recipiente, hay que bajarlo. Va. Entonces hay que empezar a bajar allí. Jonathan, baja este bosque, está. Anderson. Está bien grande. Están bien grandes. Sí, ahí está. Bien bonito están. Anderson. Por allá, allá abajo se metió. Anderson, ahí hay unos bajitos, mira, yo creo que vos los alcanzas. Uno, sí, que estén como amarillitos, que tengan. Mire cómo tiene que haber ramitas. Sí, la de ahí arriba tiene bastante. Rebequita, no te vayas a... Los limones son grandes, por eso. La niña ya anda dos limones acá, los halló en el suelo. Por aquí está en uno, Jonathan. Jonathan, véngase para acá, Anderson, acá. Ahí está, Rebequita. Jonathan, aquí están unos bajitos, mira. Anderson, aquí están uno. No alcanzas ahí alguno, Jonathan. Por aquí están unos bajitos, mira. Allá arriba están otros bien bonitos. Ellos están pequeñitos. ¿A dónde es que están los otros? Vamos allá, pues. Metámonos más adentro ahí. Vamos. Rebequita, ¿vas a ir vos o te vas a quedar acá? No, aquí que se quede porque hay oscuro. Se puede caer. Mira, vamos. Aquí tú no lo vieron. No lo ven. Ahí están. Está. Este está amarillo. Vamos a ver, vamos a introducirnos aquí debajo del palito. Mira que hay ramita de abajo. Estos están bien bajitos. Aquí hasta Rebequita puede bajar. No, pues ahí hay espino. Vamos a meternos aquí abajo el palito de... Ah, sí, hay bastantes, Anderson. Están bien bajitos. Busquen de esos que están como... Que se ven como amarillitos ya, esos tienen agua. Trae, quiero ver cuántos han bajado. Ahí está ya. Este es el más grande. Sí, está grande. Ese va a salir con bastante jugo. Estos limones son grandes. Esos que están más aguaditos. Esos, mira, están, ya tienen agua. Esos. Es que son grandes. Ay, mami. Cuidado ahí. Mami. Voy a venir para acá. Los dos manos de él. Mira abajo, Epa. Sí, mira qué bajitos ahí. Ahí hasta Rebequita puede bajar unos, mira. Dale permiso a la niña. Mira, Rebequita, ahí hay limones, ¿ves? ¿Vas a bajar alguno? ¿Baja este? Vale. Bájalo. No, este. Jálalo, jálalo. Jálalo. Ese lo sigo. Ahí hay varios. Vale, córtelo. Jálalo. Jálalo. Aquí. Yo digo que para el fresco ya. Jálalo, jálalo. Aquí está lleno de hormigas, mamá. Para salir a las ojos, ¿no? Vamos a hacer un buen poco de... De limonada. Mira, el Rebequita bajó uno. Uy, se va. ¿De qué nos va a caer la niña ahí? Sí. ¿Te lo iba a seguir cortándole? Sí. Hay bastantes. Vaya, ya. ¿Cree que es justo? Para ellos no están, yo creo que esos están llenos de... Qué bonitos que se ven. Mira,
están llenitos de agua. Es que mira estos que están así, que tienen más agua. Eso es que les falta, que se crezcan más, tal vez. Así es que este limón es del grande. Están bien bajitos ahí, Rebequita, bajo barrio. Se crecen bien grandes los limones. Vete, amor. Con esto ya estará bien. Sí, yo creo que para hacer la... Aguante, se metió el cuijuco. La limonada. Pero ahí en esa... En esa cuevita ahí... Vive un cuzuco. Ahí vive, quizás. Sí, ahí vive, ahí se metió, ahí en esa. Cuando vino usted ya rato, ¿lo vio? Sí, aquí andaba, por aquí andaba, en esta parte aquí, el cuzuquito. Va, entonces, vamos a hacer la limonada ya. Vamos, toma la niña. Bien dulcita que va a quedar esa limonada. Cuesta, lleva bastante azúcar para... No la van a dejar tan dulce porque las limonadas, hay veces que salen en videos que hasta con bloques de hielo las saben hacer. Verdad, vamos a hacer. Rico, vamos ya, trae Jonathan, van bastante. Más que está haciendo calor, sí. Con este calor, una limonada está bien. Sí, Rebequita, vas a querer limonada. Sí. ¿Te gusta la limonada? Me gusta la limonada, ¿va? Sí. Vas, entonces vamos. Vamos de estos a hacer. Limones son de los que andan vendiendo los verdureros, ¿verdad? Sí, nosotros como tenemos acá en el solar este palito. Ya no se compra. No los compramos, solo cuando tenemos deseos de comer con frijoles. También venimos a cortar unos limones acá al solar. Frijoles con un chorrito de limón. Los motates. Sí, de aquí es donde sacamos los motates, vez pasada. Y ahí está. Bien, así es de que van bastante. ¿Y aún quedan más? Sí, quedan bastante. Quedan es más. Que como sí. Este palito ella va. Allá quedó un grande. Es que arriba ahí están los grandes. Ahí se ve un arriba grande. Arriba bastante grande. Mire qué amarillito está el grande. Sí, eso se ve grande. Este limones. Palito siempre para todas las cosechas echa bastante, ¿verdad? Sí, se llena bastante de limones. Mamá, ya está un grande amarillo de los grandes. Arriba. Sí. Sí. Ah, sí, pero no se alcanza con una varita así. Sí, aquí. ¿A dónde está? Pero estaba? Yo digo que con esto es suficiente. Sí. Como no vamos a ver mucho. Quiero mirar dónde está mi papá. Sí, ahí hay bastantes, pero. Lleno de limones. Hay que dejar para otra vez. Sí, ya es suficiente con esto. Vamos a... Ahí te está un amarillito, pero no lo alcanzamos. ¿A dónde? Este. Ah, sí, está muy grande. Sí, pero... Es que ya son bastantes, ya sé. Sí, vámonos. Y también que mi mamita dijo que le lleváramos uno. Por eso hay que dejar también. La piña, ya van bonitas las piñas, mira, de las que hacemos fresco, van creciendo, las que sembramos, mira, Jonathan. Esta. Ahí están las... ¿Cómo les pega el sol, verdad? Sí, las parritas de piña. Sí, ahí está. Bien, vamos a... Un palo de guanaba. Ey, tiene una guanaba grande ya, mire. ¿A dónde? Ahí está una guanaba grande. Ah, y esa creo que ya está, fíjate. Sí, esa guanaba ya está. Si querés, bajarla, Anderson. No, pero ahí se puede caer. Ey, ahí está una guanaba grandota, ve. Está grande, yo sí, creo que está bien va a estar grande esa. Es aguanaba. Qué grande. Sí, está bien bonita. Ah, sí. Sí. Vale, y trae pequeña. Trae bastante pequeña. Trae pequeña. Después sí. Vamos a venir a bajar y trae otras allá. Trae, se le ven varias. Tiene bastante. Sí, se le ven otras allá. Sí. Se lo quito. ¿A dónde? ¿Aquí? Después vamos a venir a bajar guanaba. Ahorita vamos a hacer la limonada. Pásate, mami. Se lo va a quitar. No. Vámonos. Vamos a dejar la limonada. Este, y hay hielo, vea, para... Sí, hay. Para hacerla con hielo. Sí, hay hielo. Hay como hay hormigas acá. Por lo húmedo de la tormenta.
vamos a ir a hacer ya esa. Te quito el fetel. Esa deliciosa limonada. Ya está bonito el maicito. Sí, ya está bonito ya el maíz que sembramos ya. Luego vamos a estar comiendo elote. Bien, así es de que. Ya. Ah. ¿Qué hormiguero? Aquí está. Vamos, Jonathan, llevémosla para adentro, la paila. Pasa, mi amor. De limones, pa. Aquí arrancamos el jengibre, mire cómo va. Ay, bonito. Van haciendo otra vez el jengibre, aquí. Las cañas. Tenemos varias cosas. Aquí, gracias a Dios, tenemos de todo casi un poquito. Palitos frutales. Sí, solo palitos frutales casi. Tenemos aquí hay palitos de coco. Están las cañas, está otro palito de naranjitas aquí. Que está echando. ¿Cómo está él? ¿Cómo palito. Está él? ¿Ese es naranjita? Sí, este es naranja. Mire cómo está el coco. Está lleno de coco. Vamos a enfocar también el palo de coco que tenemos acá en el solar. Está lleno de coco para que los suscriptores vean ahí. Gracias a Dios tenemos de varias cositas acá en el campo. Y el palito de lima, mire cómo está enfocado. Tenemos un palito de limas también. Estas no son naranjas, son limas. Ya luego vamos a estar bajando limas también. Estas son limas. Podemos ver ahí de aquí. Mire cómo va de bonita. Están las. Ah, también está la parrita del oroco. Ajá, ahí va ya. Estas limas. Vamos a ver las limas primero. Luego vamos a enfocar. Tiene bastantes limas. Y ahí mismo está. Está una parrita del oroco. Que se. Le he puesto unos lacitos ahí para que se vaya enredando. Y podemos ver que tiene unos gajitos. Ajá. Aquí lleva unos tiernitos, ¿ves? Ajá, lleva otro. Mira, tiernito acá. Bien floreadito. Con flores. Ahí están las florcitas. Esta, ajá, esta parrita de. Mira, aquí están. Del oroco. Mire, aquí hay más tiernitos. Mire cómo lleva. Sí, trae bastante. Aquí está, a ver. Esta se está. Esta parrita del oroco se está enredando, se está liando. Mire. Y se está. Este está tan bonito. Se está liando ahí y se está yendo para el palito de lima. Ahí está. Pero yo quiero ya limonada, es la que quiero ya. Yo también. Así es de que. Ahí están, vamos a hacer la limonada entonces ahorita. De estos limones que sacamos, que cortamos. Vamos a hacer la limonada.